Cristina, som la Bruna, la Mar, la Júlia, l'Alba i jo, l'Èlvia, i agrair-te molt la participació en aquest treball. Jo vinc de Xile, de Santiago de Xile. El 21 d'abril he arribat a Barcelona. M'he vingut sense conèixer a nadie, a ningú, con una maleta, con calés y a l'aventura, con la idea de, bueno, de hacer un cambio de vida. Pero un cambio de vida a nivel psicológico más que económico, porque económicamente en Chile yo estaba muy bien. Bueno, tinc la meva filla, que me la he portat hace un año. La meva filla té 16 años. Y bueno, está intentando sacarse los estudios. Sí, bueno, al principio le ha costat molt porque ella cuando ha arribat aquí, ha arribat al Instituto de Taradell. Vosotras estáis ahí, ¿no? Sí. ¿En qué curso estáis? Tercer. En tercer, vale. La meva filla està, clar, ha arribat con 15. Y clar, l'han posat directament en el quart d'ESO. Cuando no tendría que haber estado en el cuarto de eso, tendría que haber estado en tercero o en segundo, porque por su nivel de estudio, por su nivel académico, no era para que estuviera en cuarto, y claro, no le fue bien. Pero ella de momento está contenta, en el pueblo también le gusta, porque bueno, ve que es tranquilo, y bueno, de momento la gente nunca ha habido ningún problema con nadie, está bien. Pues he vingut porque tinc a la meva parella, és aquí de Taradell, i el primer any me costó mucho porque realmente es muy diferente a vivir en Barcelona. En Barcelona vas con bicicleta, con metro a todos sitios, vas en el metro, conoces a la gente, hablas con la gente, haces amigos y conoces mucho guiri, vas a las discotecas y te lo pasas muy bien, ¿sabes? La mentalidad es mucho más abierta, claro, vas como quieres, nadie te dice nada. Es muy majo, la gente sencilla, bueno, y de todo, hay clases sociales muy altas, clases sociales medias y muy bajas. Y bueno, y yo conozco el norte, el sur, no conozco el hielo de Chile. Y bueno, bien, se vive bien si quieres. Lo que pasa es que la mentalidad es muy diferente. ¿Sabes el escudo de Chile? Dice o por la razón o por la fuerza, y aquí dice la unión hace la fuerza, y tiene mucha razón, porque en Chile son muy de o la razón o la fuerza, ¿sabes? Son muy así. Por un lado son muy conservadores y por otro lado nos destapamos mucho, es decir, ahí en las playas no puedes hacer toples porque se te tiran todos los tíos se te tiran encima y te llevan a la cárcel. Está prohibido el aborto, pero aquí, bueno, y luego en la televisión ves a muchas tías en pelotas, es un contrasentido, ¿sabes? Y es muy importante la apariencia física, el mostrar mucha curva, el ir muy ceñida, ¿sabes? El tener mucho de todo también es, triunfas más. Hay mucho clasismo, están los pijos, que un poco hay mucho separatismo entre pijos, clase media y pobre. Hay mucho clasismo, te miran mucho por lo que tienes, te tratan como, depende qué clase social tengas. Aquí no se nota mucho la clase social, es todo más... Pasa muy desapercibido una persona que tiene mucho dinero con la que... A ver, me refiero que puede pasar muy desapercibido, allí no, allí se nota. Sí, sí que volvería, pero volvería con un... Con una herramienta intelectual más poderosa para poder ganarme mejor la vida allí. Porque en realidad sin conocimiento no vas a ningún sitio, porque el conocimiento es poder. Y hoy en día tienes que aprender educación financiera para poder salir adelante, porque si no sabes manejar el dinero, estás perdido. Estic en ello. La meva parella no me parla el català, se le olvida.
Jo li parlo alguna vegada i, bueno, i la gent que me parla català, pues jo li agradezco que me lo parli perquè és que així lo puc aprendre. Me ha costat arribar a Taradell. Jo crec que si hubiera venido de Chile a Taradell, me muero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, primero, sin coche no te mueves. Y una persona que ha nacido en una ciudad con mucho movimiento, ¿sabes? Mucho comercio, mucho pa' aquí, pa' allá, ¿sabes? Y llegar a un pueblo tan tranquilo, en donde sin coche, ¿qué haces? ¿Sabes? No hay nada. A las 7 de la tarde, 8 de la noche, en invierno, la gente está toda guardada. Y en San Jordi, que era mi segundo día aquí, porque claro, cogí el avión el 21, el 22, sí. Yo llegué el 20, el San Jordi es el 23, ¿no? Sí. Vale, pues el segundo día ya me regalaron una rosa de San Jordi. Conocí gente y me regalaron una rosa de San Jordi. Yo no tenía idea de la tradición. Pero bueno, en fin, que empecé con buen pie cuando llegué aquí. Y luego, claro, al tiempo después, pues encontré una habitación. Compartí piso con un montón de gente, fiestas, San Juan en la playa y bueno, bueno, es que me lo pasé muy bien. Me lo sigo pasando, pero en esa época cuando llegué aquí me lo pasé muy bien. Muy bien. Y luego que en bicicleta. Me compré una bicicleta y me iba al trabajo en bicicleta, volví en bicicleta o el metro, ¿sabes? Es que una movilidad que en ese momento no necesitas coche, no echas de menos tu país porque claro, está muy bien. Y conoce mucha gente también, que eso es importante, ¿sabes? Porque te llena un poco el vacío de decir, ay, la familia y no sé qué, ¿sabes? Sí, me agrada molt. Yo estoy, es que yo ven molt por internet, ¿sabes? Y claro, me agrada, ¿sabes? Si me voy ahora mismo, yo qué sé, a la playa, sé que estoy vendiendo por la web y no tengo que estar aquí, ¿sabes? O estoy de vacaciones, estoy vendiendo. Hablo por teléfono con la gente. Me explican, ay, necesito un vestido tal día, una fiesta, y me empiezan a explicar. Vale. Y les ayudo a hacer el pedido. Y luego, claro, digo, mira, qué bien, ¿sabes? Tengo un autoempleo, no me considero empresaria. Tengo un autoempleo. Y me agrada mucho porque es un trabajo que tiene mucho futuro, porque la venta online, bueno, dentro de unos años será el 100% de las ventas del mundo, ¿sabes? Y ahora mismo el 70% de los comercios no tienen una tienda online y se están perdiendo mucho mercado. Hay que pagar cosas, pero cada mes me saco un buen sueldo. Bien, he conseguido un piso muy económico en medio del pueblo, comparto los gastos con mi pareja y de momento estoy viviendo bien. Lo que pasa es que siempre se puede vivir mejor. Me encanta el pan con tomate. Sí, está muy bueno el pan con tomate con jamón, está muy bueno. Y también la paella, ¿qué más? Ah, los galets. Oh, qué buenos que están con eso. Me encanta, están muy buenos, de verdad. Bueno, muchas gracias por haber colaborado con nuestro proyecto y espero que os vaya muy bien. Dale, merci.